Hola, les damos la bienvenida a Enlace Centroamérica desde San Salvador. Hoy haremos un recuento del estado de excepción, medida implementada a petición del presidente Nayib Bukele luego de una escalada de homicidios ocurridos a finales de marzo y que fueron atribuidos a las pandillas. Esta disposición especial ha sido renovada 7 veces y el gobierno ha señalado que la seguirá prorrogando hasta ganar la guerra a los grupos violentos. Los organismos de la sociedad civil denuncian constantemente vulneraciones a los derechos humanos durante este periodo. También hablaremos sobre la decisión del mandatario salvadoreño de presentarse como candidato a las elecciones del 2024, algo inédito en la era democrática del país. Acompáñenos. Desde que fue aprobado el régimen de excepción el 28 de marzo, se mantienen suspendidas algunas garantías constitucionales y han sido capturados más de 56.000 supuestos pandilleros. No obstante, diversos organismos de derechos humanos han recibido numerosas denuncias de casos que incluyen detenciones arbitrarias, allanamiento de morada y malos tratos por parte de agentes policiales y militares. También dan cuenta de al menos 80 personas que fueron capturadas y que han muerto en las cárceles en custodia del Estado. Y ha venido prorrogándose casi 7 meses, vamos por el octavo y no dudamos que vamos a finalizar el año con un régimen de excepción y con una continuidad de estos abusos, detenciones arbitrarias, abusos de autoridad, personas que están falleciendo dentro de los centros de detención sin darles mayor explicación a las familias y también criminalizándolas, y eso contraviene distintos marcos normativos. Aunque el gobierno no reconoce los abusos y las muertes, algunos de sus voceros han planteado que en una guerra siempre habrá víctimas inocentes y daños colaterales, sugiriendo que se debe extender el régimen hasta que todos los pandilleros que se calculan en unos 75.000 estén tras las rejas. Además, justifican la medida sobre lo que consideran buenos e innegables resultados, dada la disminución de los homicidios en el país. Según una reciente encuesta, si bien la medida goza de popularidad, la población rechaza la vulneración de derechos en los procedimientos. Por ejemplo, 2 de cada 3 salvadoreños rechazan que se realicen capturas sin una orden del juez o una investigación previa. Afuera de las sedes judiciales o de centros penitenciarios, a diario se observan personas que acuden con la esperanza de que sean liberados sus familiares, a sabiendas de que no es la norma sino la excepción. A Natalia es parte de un grupo, en su mayoría mujeres, que esperan que el juez decrete la libertad para sus familiares. 8 menores de edad que fueron acusados por agrupaciones ilícitas. 7 horas de espera fueron en vano, ninguno fue liberado. A Natalia también regresó sola a casa a pesar que fue la única que tuvo acompañamiento de abogados particulares, pues el caso tomó notoriedad luego que denunciara que su hija de 17 años sufrió una emergencia obstétrica que le provocó la pérdida de su embarazo después de ser golpeada durante su captura hace 4 meses y medio. Pues sí, una injusticia porque mire, yo soy la mamá, yo la necesito, si es mi hija, yo la quiero conmigo, ¿verdad? Eso de que digan, pues sí, que es un régimen, pero yo pienso que tienen que tener un papel para agarrar a las personas que deben, ¿verdad? Mi hija no debe nada. Y al contrario, imagínense, voy a perder el bebé al centro penitenciario. Familiares como el caso de Natalia viven en constante zozobra al no recibir información sobre el estado de las personas detenidas. Esta vez sintió alivio al ver con sus propios ojos a su hija, pero pudo advertir durante la audiencia judicial cierto grado de desnutrición en ella, según comentó. Ya Naciones Unidas ha recomendado garantizar en los centros de detención que haya condiciones de legalidad, humanidad, dignidad y garantías judiciales. Además, aunque el gobierno ha proyectado la construcción de una mega cárcel, puede desencadenarse una crisis humanitaria debido al aumento de la población penitenciaria. Si se suman todos los capturados durante el régimen, la cifra de reos ya supera las 90.000 personas, cuando la capacidad del sistema carcelario es para poco más de 30.000. La desprotección de los niños y las niñas, cuyos padres o familiares encargados han sido detenidos, es también un efecto directo del régimen de excepción. Los niños están completamente abandonados por parte del Estado, solamente, digamos, con el cuidado de su abuela o de una joven de 18 años, que difícilmente pueden proveer los cuidados de una madre o de un padre que actualmente están capturados por el régimen de excepción. Con la popularidad del régimen de excepción, Bukele amasa un caudal político con miras a las elecciones del 2024,
De ahí su anuncio a participar en los comicios pese a la existencia de prohibiciones constitucionales. Dichas trabas fueron saltadas en septiembre del 2021, cuando una cuestionada sala de lo constitucional de la Corte Suprema de Justicia modificó el criterio de la reelección continua. Antes de esta resolución, quien ocupaba la presidencia debía esperar 10 años después de concluir su mandato. La reelección inmediata no es posible, incluso hay presupuestos normativos bien fuertes que establecen de una u otra manera que no se puede, que no esté en la presidencia ni un día más, o incluso el tema de llamar a la insurrección como un deber frente a una posible reelección. Aferrado a su política de mano dura, Bukele se encamina a ser el primer presidente de la etapa democrática salvadoreña que intentará reelegirse, dado que esta situación no se daba desde la época de la dictadura militar. Gracias por acompañarnos en este enlace Centroamérica desde San Salvador. Para ver nuestros programas, síguenos en France 24 y France24.com.